Venezuela, a esta hora se genera información de interés desde el Teatro Bolívar. De inmediato nos conectamos. Poder Popular de Ciencia y Tecnología. Muy buenos días, así es, establecemos el presente contacto informativo desde el Teatro Bolívar en el centro de Caracas, espacios que hoy reciben al gremio de comunicación en esta gran asamblea en el contexto del Congreso Nacional del Bloque Histórico Bolivariano, Popular, Chavista y Socialista, que ha convocado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ya en el Teatro Bolívar inician las ponencias con cada uno de los especialistas en el área de la comunicación y en este momento vamos a escuchar la primera ponencia que está a cargo de Francisco Durán. Pero su agenda no se lo permitió, pero bueno, estoy aquí en su representación. Efectivamente, soy el presidente de la Fundación Instituto de Ingeniería, órgano adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. En temas asociados con comunicación, somos el órgano rector de la firma electrónica del Estado venezolano, y quizás por eso podemos hablar un poquito del tema de la ciberseguridad nacional en el marco de lo que ha sido el debate de ustedes en todo este proceso. Por supuesto, agradecer la invitación y bienvenidos todos los comunicadores, particularmente los comunicadores comunitarios y alternativos, que hicieron posible, por supuesto, que Chávez regresara en abril de 2002 a nuestro pueblo. En el plan de la 7T, en la página 136, aparece muy claramente los elementos desarrollados por ustedes en soberanía y democracia comunicacional, donde en uno de los puntos de acción plantean muy claramente el desarrollo de plataformas alternativas y soberanas, asumiendo la ciberseguridad como un tema estratégico de soberanía y seguridad nacional. Y entiendo que sobre ese debate se presenta a profundizar. Y yo diría que no es un tema solo de comunicación, ni solo de ciberseguridad, sino que debe formar parte en una visión, yo diría, integral de ver los cinco consensos nacionales, los cinco objetivos históricos, las siete transformaciones, de tal manera que todos podamos participar en los distintos debates que se dan en los espacios de las siete transformaciones. En el caso nuestro de ciencia y tecnología, que estamos particularmente en la segunda transformación, hemos realizado nuestra asamblea, nuestro debate, el último de unos 600 científicos y científicas, y por supuesto que los temas de comunicación y los temas de ciberseguridad también son parte importante de ello y debiera ser un tema transversal a todas las siete transformaciones. Bueno, también dicen ustedes que la plataforma comunicacional debe actualizarse en todos los temas tecnológicos, comunicación e información del país y la protección de las plataformas de comunicación del país. En el plan de la patria ya existía desde el principio, desde el primer plan, dos objetivos muy claramente que nos indican: eliminar la dependencia de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional de las redes de comunicación e información controladas por las potencias neocoloniales y llevar a niveles no vitales la participación tecnológica de las potencias imperiales en proyectos de desarrollo nacional, y creo que esto debe seguir siendo y formando parte del proceso de transformación. Un gran autor, Clausewitz, que lo conoce muy bien, Pérez Pirela, nos decía que la política era la continuación de la guerra por otros medios. Actualizando esto, diría yo, podremos decir que el Internet es la continuación de la política y en consecuencia de la guerra por otros medios. Pero dependemos totalmente de Internet. Es una amenaza que no puede eliminarse totalmente, pero el riesgo sí se puede reducir. Recuerde que Internet es una plataforma, una tecnología que proviene de ARPANET, de un proyecto norteamericano de guerra del Pentágono norteamericano, y que Internet es dominado por los Estados Unidos particularmente y forma parte de lo que es el poder geopolítico del mundo en este momento. Por lo tanto, esa es la amenaza fundamental que tenemos en la ciberseguridad. De tal manera que sería muy difícil o casi imposible, a menos que nos cerremos a las distintas relaciones que tenemos, porque ellos son los que determinan en el mundo y, por supuesto, las transnacionales asociadas a ellas. Para poner un ejemplo muy claro, nuestro Internet viene a través de la empresa Columbus norteamericana, ¿no?, que hace posible que podamos tener
Internet. Esa dependencia difícilmente podemos sustituirla en estos momentos. Por lo tanto, tenemos que construir, más que la ciberseguridad, una gestión de riesgo de esa ciberseguridad que nos pueda permitir tener soberanía, independencia y otros elementos. Recordemos los principales ciberataques que hemos tenido. Bueno, seguramente tuvimos ciberataques desde antes de que el presidente Chávez fuera presidente, ya siendo candidato. Pero siendo presidente, recordemos el ciberataque a la empresa petrolera, aquel golpe de Estado, aquel golpe petrolero. El ataque fue efectivamente al cerebro de PDVSA, es decir, a los datos y a los sistemas de información que tenía PDVSA, porque en realidad ese sistema era de la CIA, no era de Venezuela, no éramos soberanos. Seguidamente, recuerden ustedes el sistema, el ataque cibernético al Sistema Eléctrico Nacional y a la banca, y recientemente, para recordarnos, efectivamente el ataque al CNE y a distintos sistemas nacionales. Recuerden que después de esa fecha hubo, de acuerdo a lo que nos ha informado la ministra y el Sistema Nacional de Incidentes Telemáticos, un ataque a más de 106 infraestructuras telemáticas del país. Esos son millones y millones de ataques simultáneos a cada uno de estos sistemas, ¿no? Para ello, entonces, se creó el Consejo de Ciberseguridad de Bolívar, en el contexto de lo que es el capítulo comunicaciones de este gran Congreso Nacional del Bloque Histórico Bolivariano Popular Chavista y Socialista. Lo que escuchamos en este momento es la intervención de Francisco Durán, quien aborda el tema sobre la soberanía comunicacional y la ciberseguridad nacional. Nosotros, con esta información, vamos a retornar nuevamente al contacto de los estudios. Bien atentos para seguir compartiendo con ustedes cómo avanza este gran debate nacional de los comunicadores de nuestro país. Adelante. Venezuela, hasta ahora volvemos al Teatro Bolívar en el desarrollo del Congreso Nacional del Bloque Histórico. Comunitarios. Son los medios alternativos. Y disculpen un viernes tan temprano que comience hablando de mi estado Zulia y de Maracaibo. Pero la batalla naval del lago, con la cual se cerró la independencia de nuestra nación, precisamente partió de una metodología que bien podría ser aplicable a esta discusión sobre los medios de comunicación. Eran grandes navíos españoles que entraron a esa cuenca mal llamada lago de Maracaibo. Era el poderío más grande jamás imaginado que se iba a enfrentar a peñeros, a pequeñas embarcaciones. En teoría era prácticamente imposible que se pudiera ganar esa batalla, pero se aplicó precisamente la lógica de los medios comunitarios. Es decir, un conglomerado organizado bajo el criterio de unidad logró ganarle a estas grandes y colosales embarcaciones. Peñero de pescadores, peñeros de indígenas, de guajiros, de nuestros indígenas de los pueblos de agua, pudieron organizadamente abordar con una estrategia coherente, concertada, a estas grandes embarcaciones y finalmente ganar. Mutandis mutandis, en este momento nosotros nos estamos oponiendo a los hegemones más grandes que jamás la historia haya conocido en términos bélicos, en términos financieros, en términos económicos y, óigase bien, en términos comunicacionales. Y la única manera que nosotros tenemos para ganar esta batalla, citando al comandante Chávez, es la unidad, lucha, batalla y victoria. Ahora, comunicacionalmente, no hay lucha, comunicacional no hay batalla de los medios y no hay victoria si antes no hay una unidad. Y por eso felicito esta discusión, felicito al presidente Nicolás Maduro por colocarnos en este espacio-tiempo a discutir sobre la unidad comunicacional. Porque el tema evidentemente de la comunicación, y se habla mucho del algoritmo, miren, la comunicación en estos momentos es matemática. Insisto, la comunicación no es otra cosa que matemática, que números. La dictadura del algoritmo
que muchos de nosotros, sobre la cual muchos de nosotros estamos reflexionando, estamos escribiendo libros, dictando conferencias, no es otra cosa que un tema matemático. Y que se tiene que resolver también desde la ciencia. Acabamos de escuchar una brillante disertación precisamente sobre ese punto. Pero además de matemática, la comunicación en estos momentos, el quote de la comunicación es narrativa. Nos estamos peleando la narrativa. Nos estamos peleando el relato. ¿Quién va a echar el cuento? Porque quien echa el cuento gana la guerra. Hace apenas 2 meses nos querían convencer que habíamos perdido unas elecciones. Y vamos a hablar claro, pusieron a dudar a alguna de nuestra base de que habíamos perdido las elecciones. Con un relato completamente falaz. Con el relato de las actas. ¿Dónde están las actas? Todo el que conozca el sistema electoral venezolano sabe que la pregunta no es dónde están las actas. Pero posicionaron la pregunta. Hace apenas 2 meses, en menos de 48 horas, esa gente perdió la calle. Y nos querían convencer de que ellos tenían la calle. A partir de TikTok, de Instagram, de X, etc. Porque la batalla comunicacional fundamentalmente es una batalla entonces matemática, es una batalla del relato y es una batalla que tiene 2 aspectos más fundamentales. Una batalla psicológica y una batalla moral. Quien maneja el algoritmo, quien echa el cuento, es decir, maneja el relato, va a tratar de desmoralizar a todo un pueblo y hacerle pensar que la mentira es verdad. Y esto me lleva, son apenas 10 minutos, rápidamente a otro tipo de relatos. Miren, en este momento tenemos una herida en el alma que está sangrando a fuego lento. Porque en este momento se está cometiendo un genocidio en Palestina que ahora se está extendiendo al Líbano, a Siria. Y a diferencia de otros genocidios, de otras atrocidades, y vamos a citar un lugar común, Segunda Guerra Mundial, Hitler, pero también les puedo citar los genocidios de los franceses en África, o el genocidio del Reino de España aquí en estas tierras que ahora quieren negar por estos días. Pero vamos a caer en lugares comunes y vamos a hablar de Hitler. Cuando las tropas de liberación, por cierto, de la Unión Soviética, que ahora están borradas como liberadores de Europa, del fascismo, ahora no existen ni siquiera en las conmemoraciones. Ahora los liberadores son los franceses que se entregaron en las primeras de cambio e hicieron que Hitler se tomara una foto con la Torre Eiffel. Ahora los liberadores son los españoles fascistas y los portugueses. Ahora el liberador es Churchill y compañía y Charles de Gaulle. No, fue la Unión Soviética. El tema de los relatos, ¿no? Bueno, cuando llegan a Auschwitz, que es uno de los campos de concentración, en la puerta decía trabajar para ser libre, el relato. Ahí mataron y quemaron no solamente 6 millones de judíos, sino también de homosexuales, de comunistas y muchas mujeres por ser mujeres. Pero eso es otro cuento. Se dieron cuenta al entrar en Auschwitz que estaba dándose un genocidio, que estaban asesinando a la gente, quemándolas, que estaban agarrando sus dientes para hacer botones para el ejército alemán. Habían montañas de huesos, pero todo eso estaba escondido. Les daba pena, de alguna forma, a los nazis, que hicieron una industria del asesinato. Ya eso cambió. Hoy día los
50.000 asesinados, que muchos dicen que puede llegar hasta 100.000, nos los están mostrando en tiempo real. Es decir, es un genocidio 2.0, live, transmitido en directo. Y aún así, mientras asesinan en la narrativa global, ellos se colocan como víctimas. Es decir, ellos se estarían defendiendo. Coloco este ejemplo muy puntual, de alguna forma, para narrar lo inefable de la comunicación en estos días. Porque la comunicación está sirviendo ya no solamente para esconder lo malo, para esconder lo malo, para esconder el genocidio, sino para hacer de lo malo algo bueno. Es decir, diría Friedrich Nietzsche, ¿no? La transvaloración, Freddy, la transvaloración. Es decir, lo malo es bueno y lo bueno es malo. Viniendo a Venezuela, ¿por qué estamos aquí discutiendo sobre comunicación? Nos decía hace pocos días el presidente que la guerra multiforme contra Venezuela es sobre todo y más que todo una guerra comunicacional. Porque un pueblo sancionado, bloqueado, donde han habido intentos de invasión, intentos de genocidio, de magnicidio, donde se nos ha robado Citgo, nuestro oro, nuestras cuentas bancarias. Ah, todo eso es culpa nuestra, en el relato que ellos quieren, del cual se quieren apoderar. Es decir, nosotros las víctimas, de alguna forma nos merecemos todo lo que se nos está haciendo. Y de alguna forma, el relato de la extrema derecha en Venezuela, sí, la extrema derecha, porque a las cosas hay que llamarlas por su nombre, porque esa gente está sentado frente a los españoles negando el genocidio, ¿o no? Edmundo González Urrutia. Porque esa gente prometió regalar nuestro Esequibo en los tiempos de Guaidó a cambio de un reconocimiento supuestamente como presidente. Porque esa gente, María Corina Machado, ha firmado acuerdos con el partido político de Netanyahu. Eso se llama ser de extrema derecha, no tiene otro nombre. Y la comunicación en nuestro tiempo pasa precisamente por llamar a las cosas por su nombre. Matemática, relato, narración, aspectos psicológicos y aspectos morales. Para terminar, tenemos solo 10 minutos. El 2.0, ¿qué es el 2.0? Un embudo, todos tenemos un embudo en la gaveta, ¿verdad? De la cocina alguno y pa echarle aceite al carro otro. El 2.0 no es otra cosa que un embudo, una grandísima trampa, la más colosal de las trampas, porque a través de la monopolización del algoritmo, absolutamente todas las acciones de todos nosotros tienen que pasar por ahí. A ver, si yo quiero mandarle un mensaje de amor a mi hijo, ¿por dónde lo hago? Si no está aquí conmigo. Telegram, WhatsApp. Por el teléfono. Si yo estoy buscando trabajo y quiero mandar un currículum, ¿por dónde lo mando? Si quiero participar en un concurso literario y quiero mandar mi obra, ¿por dónde? Si quiero echarle los perros a una jeva o a un jevo, hoy es viernes, no se me rían, pórtense bien que es temprano, ¿por dónde lo hago? Es decir, absolutamente toda la antropología, todo lo que somos como seres humanos pasa por un embudo comunicacional. Es decir, 11, 12 y 13 de abril, golpe de Estado contra Hugo Rafael Chávez Frías. Los medios pusieron comiquitas. Es decir, sabíamos que podíamos ir a Venevisión o a la Globovisión de entonces y decir, devuélvanos a Chávez. Es decir, había un topos, de ahí viene la palabra topología, un lugar en donde nosotros podíamos reclamar. Hoy día a Telesur le eliminaron la cuenta de YouTube, de 2 millones de suscriptores, y te aparece, fue bañada. Y lo máximo que puedes hacer es, no sé, reclamarle a quién.
Porque ese embudo, además, no es una entelequia, no es un fantasma, que decimos las redes sociales. No, es un conglomerado de empresas privadas. Y casi todas están en el mismo lugar, en Silicon Valley, como decir en Bellomonte. Es decir, es un valle en California, donde están todas las empresas, prácticamente todas las empresas tecnológicas. Y ni siquiera son los nombres que conocemos, porque hasta Elon Musk es un fantoche. Detrás de estas empresas privadas hay un conglomerado de inversionistas que ni ellos mismos saben quiénes son y que cotizan en la bolsa. Miren cómo se va desdibujando el poder que está detrás de los medios. Pero detrás de Zuckerberg, de Elon Musk, del conglomerado de financistas que están cotizando en la bolsa de Nueva York, si está alguien, el Departamento de Estado. Bien, unidad comunicacional y también el uso de las plataformas digitales son parte de los temas abordados a esta hora en el Congreso Nacional del Bloque Histórico de las Cinco Generaciones, capítulo comunicación desde el Teatro Bolívar de Caracas. Inmediato, 11:34 minutos de la mañana, vamos a irnos nuevamente con nuestra compañera Javier Chirino al teatro. O sea, continúa desarrollando esta actividad del Bloque Histórico. Adelante. En manos de las comunidades. En manos de las comunidades obreras, en manos de las comunidades debate, trabajadoras, los comunicadores en el contexto del Congreso Nacional del Bloque Histórico Bolivariano Popular, Chavista y Socialista. En este momento hace su intervención el comunicador popular y educador Carlos Lugos, y justamente está realizando sus aportes para el área de la democratización de los medios, específicamente las nuevas tecnologías, a las cuales en este momento han sido incorporadas para justamente fortalecer ese sistema de comunicación en nuestro país. Vamos a escuchar la intervención de Carlos Lugos. Hay una función de guerra, como lo hizo ver también nuestro compañero Pirela. Particularmente, una de las acciones que tomamos en el año 2002, demostrándole no solo a nuestras comunidades que era posible tener un medio alternativo y comunitario en una comunidad, en un barrio, en un sector popular, una televisora, y romper el esquema per se que en el espectro radioeléctrico aún todavía coexiste. Y esto lo digo porque la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, que es la misma también para gran parte de América Latina con el mismo nombre, tiene consigo una función determinante, que es la socialización del espectro radioeléctrico. La asociación del espectro radioeléctrico pasa por comprender que efectivamente hay que compartirlo de modo justo. Hasta ahora, en Venezuela, como estamos viviendo en una guerra efectivamente de nuevo tipo, una guerra generacional, el 90% del espectro radioeléctrico sigue en manos del sector privado. Apenas el 10% se comparte entre el sector Estado y el sector comunitario. El 10%. Es decir, el espectro radioeléctrico todavía sigue siendo un elemento fundamental, por supuesto, no solo para la guerra, sino también para el negocio. En este momento que estamos en camino hacia el socialismo, la socialización del espectro radioeléctrico es importante, determinante, en conjunto con las nuevas tecnologías, en conjunto, por supuesto, con distintas formulaciones, independientemente que algunos digan, compañero ministro, que no hay recursos, o estamos limitados, o falta aquello, o falta lo otro. Para los medios comunitarios, para los militantes de la comunicación, no existe la creatividad, no existe la limitación. Y por eso estamos acá, y por eso estamos defendiendo la revolución bolivariana. Para que haya revolución en América Latina, para que haya revolución en Venezuela, tiene que efectivamente sostenerse con la lucha. Y la lucha es de clase. Esa lucha de clase efectivamente también nos tiene hoy en una nueva visión estratégica para el tema también de la socialización del espectro radioeléctrico. Y en ese sentido, invitamos también a las comunidades, a nuestras comunidades, en la formulación de las comunas, a territorializar la comunicación y la administración del espectro radioeléctrico. Esa administración del espectro radioeléctrico pasa por también atrevernos en otra manera osada de decirle también al Estado, bueno, nosotros también queremos partir la torta y queremos, por ejemplo, entre otras cosas, administrar la función del Internet en nuestras comunidades.
Esa función es importante, es imperiosa en la socialización del espectro radioeléctrico. No solo es el sector privado, y no por aquello que el sector privado, en estos días tuvimos una reunión con los compañeros de Conatel, y ellos nos decían, oye Carlos, pero es que es difícil, porque realmente los que tienen los recursos son ellos. Y efectivamente la concesión se da por quien tiene más, y quien tiene más tiene el poder. Y esa es una de las funciones que efectivamente nos tiene en una guerra frontal contra el imperialismo. Hoy por hoy, nosotros entonces tenemos el desafío, como lo hicimos en el año 98 hasta el año 2002, de atrevernos osadamente a crear transmisores que lo posesionáramos en territorio, en muchos barrios, en muchos sectores, en muchas zonas populares, también a generar nuevas tecnologías. Y lo podemos hacer, porque tenemos universidades, tenemos convenio con China, tenemos convenio con un arquetipo de actividades que efectivamente hay que concatenarlas, hay que conectarlas, hay que reconectarlas para afrontar, como decía Pirela, juntos ante el imperialismo, la osadía del imperialismo y la osadía que nosotros tenemos para seguirlo venciendo. Porque la guerra no va a finalizar, sino efectivamente cuando lleguemos al socialismo que requerimos. Todo medio es importante, pero también todo medio es sustituible y todo medio debe ser cambiante. La transformación del medio comunitario hoy también pasa por la digitalización, que lo decía nuestra compañera Kiramara, y entre la digitalización, la relación de la tecnología, desde luego, el uso adecuado del Internet. Hay zonas que, por ejemplo, en el interior del país no tienen Internet, o radios que efectivamente solo se escuchan y lo escuchan muchos pobladores, y por allí es que se enteran de distintas formulaciones que llegó, por ejemplo, el CLA, la bolsa del CLA, X. Toda esa función la vamos a seguir haciendo, pero entonces tenemos que efectivamente seguir construyendo los transmisores que necesitamos pese a los bloqueos. En el año 2002, Venezuela suscribió un convenio entre Cuba, Venezuela y España para adecuar los medios alternativos y comunitarios. Bien, es parte de la intervención del comunicador popular y educador Carlos Lugos en el área o el tema de la democratización de los medios de comunicación y esas nuevas tecnologías comunicacionales. Recordemos que el objetivo principal de este gran debate, capítulo comunicaciones, y también de todos los sectores que van a estar participando de este gran Congreso Nacional, es justamente generar esos espacios para la reflexión y la conciencia, pero sobre todo resaltar cuál es el rol histórico de la Revolución Bolivariana en esta batalla por la paz, en esta batalla por la comunicación, pero sobre todo en esta batalla contra el fascismo y sus distintas expresiones. Nosotros con esta información y con estas imágenes vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios, bien atentos para seguir compartiendo con ustedes estos aportes y estas reflexiones que hacen los comunicadores el día de hoy acá en los espacios del Teatro Bolívar. Adelante. Los compañeros que están. Tenemos nuevamente que irnos al foro del Congreso Histórico con Javier Nichirinos. Adelante. Aquí cada cual, espero que esté sacando. Así es, continúan las intervenciones. En este momento la investigadora Jessica Pernía está hablando precisamente sobre la importancia de la alfabetización de las nuevas tecnologías. Ella habla justamente en representación del Estado Mérida. Están sumados a este debate vía online a través de Zoom de todos los estados de nuestro país. Es una gran asamblea nacional. Vamos a escuchar lo que dice sobre este tema. Dentro de la realidad, dentro de esa realidad, si estamos como los que imponen, si estamos como los que cuestionan, si estamos como los indiferentes. Y esta además, la tercera categoría, que es la práctica social, representan las acciones, los hechos, los pensamientos que hacemos en tanto individuos, grupos, clases o naciones de forma consciente e intencionada a todos los niveles, para crear, modificar y transformar constantemente la realidad en función de nuestros intereses. La práctica social, diría aquí el profesor Egar y reflexionan estos compañeros en el texto, es un conjunto de actividades materiales e intelectuales que desarrollamos conscientemente. Viene a ser así una especie de campo de batalla entre viejas y nuevas ideas, entre las ideas fetichizadas que quieren conservar lo establecido y las ideas que quieren cambiarlo. Pero esta lucha en la práctica social nuestra no puede ser, y aquí
está uno de los asuntos que queremos tratar, no puede ser autoritaria ni demagógica, sino que tiene que ser radicalmente pedagógica. Estamos en plena batalla contra una metamorfosis del capitalismo, la nueva era del imperialismo capitalista. Algunos autores y autoras le han denominado colonialismo de datos, capitalismo de la vigilancia, tecnofeudalismo, pero su esencia explotadora la experimentamos y la conocemos a diario. Entonces, ¿qué hacer? Siempre es la pregunta. Pues lo mismo que hemos estado intentando tantos pueblos del mundo, que hemos estado forjando aquí en nuestra revolución por tantos años, construir una alternativa al capitalismo. Y en ese sentido, quiero volver al árbol de la realidad, aunque en un orden descendente. Sobre el follaje del árbol, esta parte que hemos llamado el conocimiento, la cultura, ¿no? Las relaciones culturales que se generan a partir de las ideas y pensamientos, podemos decir que las relaciones sociales culturales pueden parecer una consecuencia de las formas de la propiedad y de la producción, pero también pueden ser un origen, el origen de una transformación. Y ahí la belleza dialéctica de la cultura y el conocimiento. El propio ministro Freddy Ñáñez se ha referido en varias oportunidades a la necesidad de modelar una pedagogía digital en nuestra nación. Tenemos que robustecer definitivamente, y en efecto me parece que estamos encaminados en ello, a una reconstrucción cultural, simbólica y cognitiva sobre el sesgo material e ideológico que establecen los dueños de los medios de producción, las tecnologías y los algoritmos. Y en este sentido, no debe escatimarse ningún esfuerzo en superponer la política pública nacional en la formación, la educación y la investigación. Hay autores y autoras, incluso esta intervención se le ha denominado así, que le han llamado a esto alfabetización tecnológica o alfabetización digital. Resignifiquemos también el tronco del árbol. El comandante Chávez fue un pregonero de esto cuando aludía al bloque histórico del pensamiento gramsciano, a propósito del Congreso del Bloque Histórico. Hablaba de superar el claroscuro de donde emergen los monstruos, logrando una nueva hegemonía y conquistando, o asegurando la conquista, diría yo, de la sociedad política, que no es otra cosa que las funciones de organización y coordinación, de regulación incluso, coherentes con todo lo que compete a nuestra protección contra esta nueva forma de capitalismo. Finalmente, volvamos a las raíces del árbol. No solo se trata de aprender a tener un uso más consciente o crítico de la oferta tecnológica y digital capitalista. Se trata también de que construyamos soberanía y logremos nuestra propia independencia tecnológica, que ya ha quedado más que enunciada como parte de todos los planes de la República, los planes de la patria, y específicamente también como parte del plan de las siete transformaciones rumbo al futuro que ha orientado el presidente Nicolás Maduro. Y esto solo lo podemos lograr controlando la propiedad de los medios, creándolos o recreándolos, si fuera el caso, en una espiral de transformación de nuestra materialidad. Hay talentos, hay conocimiento, hay institucionalidad, hay políticas públicas, hay voluntad. Sin ir muy lejos, están ejemplos maravillosos de desarrollo de tecnología y ciencia en el modelo de soluciones tecnológicas en Guárico o aquí en Mérida con las empresas Alcaraván y Bultu, un modelo que va sumando una nueva generación de chamos universitarios y especialistas que están concentrados en hacer ciencia y tecnología soberana con talento venezolano, que me parece que es lo más importante. Sin dejar atrás la producción comunal en los territorios, los semilleros científicos, las universidades experimentales, las nuestras, las bolivarianas, a las que debemos fortalecer más que nunca, los centros de investigación, las fábricas, etc. Concentrándonos en esto, entendiéndolo colectivamente, diría pedagogizándolo, y agregaría, apropiándonos de un modelo de gobernanza democrática, digital y abierta, no hay tiempo que perder para construir espacios para la reproducción de la vida, como le ha llamado el profesor Fernando Giuliani. Con una firme política pedagógica y narrativa anticapitalista, anticolonial, no hay quien nos detenga como pueblo bolivariano que puja por transitar hacia un paradigma cultural, comunal y revolucionario. Más nada, como diría el comandante Chávez. Buenos días.
Ha sido la intervención de Jessica Pernilla desde el estado Mérida. Acompañan también este gran debate de los comunicadores de nuestro país, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Freddy Ñáñez, y también la ministra del Poder Popular para la Juventud, Grecia Colmenares. Vamos a seguir escuchando parte de las intervenciones que están realizando y estos aportes tan importantes por parte de estos investigadores, expertos, comunicadores sociales, para justamente fortalecer los sistemas de comunicación de nuestro país. Gracias. Bueno, un saludo a todos, hermanos comunicadores. Un gusto, un honor estar acá. Yo recientemente tuve una pesadilla y se las voy a compartir. Soñé en ese momento qué habría sido de mi generación si no hubiéramos nacido en revolución, si no hubiéramos visto todos estos grandes cambios. Voy a compartirles un dato curioso. Este año se cumplen 20 años de la Feria del Libro. Fue su 20ª edición. Yo tengo 20 años. Yo nací y Venezuela se estaba convirtiendo en el aula más grande de Latinoamérica. En ese momento el analfabetismo llegó al 0% y se estaban dando gratuitamente varias copias, 5 millones de copias de libros clásicos como Los Miserables, de manera gratuita, para todos los venezolanos, porque la cultura y la información forma parte de la dinámica del país. El comandante Chávez hizo tan excelente trabajo en el proyecto revolucionario que hizo creer a mi generación, pensó muy inocentemente, que era algo de rutina o algo normal ver a la juventud poder tener educación gratuita, que era algo del día a día, que las personas tuvieran o obtuvieran una vivienda digna y propia, y que siempre estuvo allí un centro de salud en las zonas populares del país. Cuando uno crece y uno enfrenta como joven revolucionaria y nosotros como comunicadores a la hegemonía y al capitalismo, nos damos cuenta que tenemos que proteger esos logros con el alma y con la vida, porque fueron logros de mucho trabajo y son responsabilidad de nosotros como juventud y como comunicadores de poder seguir protegiendo todo eso que nos dejó el comandante Chávez. Por eso mismo quiero recordar unas palabras que el comandante dijo en el 2006, justamente en el Poliedro de Caracas, cuando se estaba dando una actividad con la juventud. Él comentó que la juventud es el claro reflejo de la rebeldía transformadora, de la esperanza, de lo nuevo y del amor. Y el amor es cuidar, es mantener y es evolucionar. Son varios elementos que nosotros tenemos que cultivar más que nunca en este momento, sobre todo en la comunicación, porque nos vemos delante de unas redes sociales que buscan idiotizarnos, que buscan que perdamos el criterio propio. Y eso es muy grave y por eso tenemos que hacer frente a eso. El presidente Nicolás Maduro, a nivel comunicacional, es un buen ejemplo que nosotros podemos seguir. Si nosotros analizamos lo que son las relaciones públicas, que es la ciencia social que se encarga de la comunicación bidireccional, la ciencia nos explica que su misión es informar, convencer e integrar. El presidente hace eso en cada discurso, en cada manera de mostrarse al pueblo. Él nos informa, pero también nos convence de unirnos a todos los proyectos innovadores. Y no solo eso, nos integra, como estamos todos hoy aquí en esta asamblea, uniendo nuestras ideas como comunicadores para ir mejorando cada formato, para ir mejorando lo que hacemos y buscar un resultado colectivo innovador que nos ayude a enfrentar todo ese capitalismo, todo ese fascismo que lo vivimos a flor de piel, más que nunca luego de las elecciones presidenciales. Por eso los invito a que analicemos cada parte del discurso que nos puede dar el presidente, porque es muy importante y es un gran... Bien, a esta hora, 12:10 minutos, nos vamos a lo que es el gran congreso de bloque histórico, a propósito también de lo que se realiza de cara a este gran congreso de las siete generaciones, cinco generaciones, las siete transformaciones rumbo a la Venezuela
potencia. Eso es lo que caracteriza la comunicación en nuestro país. Me ha tocado la tarea. Así es, continúa este debate. En este momento hace su participación Simón Archidel, quien es director de medios comunitarios y alternativos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de nuestro país, y está hablando justamente sobre la importancia en la organización sectorial y comunicacional. Vamos a escuchar. ¿Cómo es que nosotros tenemos todos los mecanismos de ataque, de guerra cognitiva, los manuales de golpe suave? No hemos podido con la revolución bolivariana. Pues déjeme decirle algo. Me he dado cuenta por qué cuando visité esos más de 280 municipios del país, esos más de 20 estados del país, y me he encontrado con el coraje de los comunicadores populares, me he encontrado con la fuerza de este movimiento comunicacional que se mantiene en la vanguardia de la revolución bolivariana. Hemos estado en más de 405 medios alternativos y comunitarios. Al principio nosotros teníamos una visión, no, es que la comunicación popular está desaparecida, está muerta, ya no existen esas radios que una vez se levantaron, es totalmente falsa. La percepción que nosotros tenemos de la visión de ese recorrido es que hay un gran movimiento de comunicación popular. Hay radios comunitarias en cada rincón de nuestro país. Hay radios en Merito, donde estuvimos nosotros allá en el estado Sucre, en Cumaná. Estuvimos también en Guiria, frontera de Trinidad y Tobago, estuvimos también en los Nevados, allá en Mérida, que para llegar allá hay que pasar por un precipicio de 4 horas ahí transitando para llegar a esa radio comunitaria, pero que se interconecta con varias aldeas. En todos los rincones de nuestro país hay una radio comunitaria. Y de esta visión podemos decir varias cosas. También hemos realizado 49 encuentros estatales de la comunicación popular en más de 20 estados del país. Hemos realizado un encuentro nacional de la comunicación popular en los espacios de Venezolana de Televisión, que estuvo encabezado por el ministro Freddy Ñáñez, y pudimos reflexionar y pudimos organizar varios aspectos que desde el punto de vista de contenido nos unifica y nos cohesiona en torno a un plan estratégico y un plan metodológico para la comunicación y para la defensa de nuestro territorio. En ese recorrido puedo decir varias cosas. Primero, gracias a esos medios alternativos que nos abrieron las puertas y que nos mostraron su historia, que nos comentan con mucha emoción cómo han resistido durante más de 20 años algunos, otros 22 años, y cómo se mantienen firmes y cómo han convertido el hecho comunicacional o el derecho a la comunicación en un ejercicio de vida. Y nos reciben con gastronomía, no han recibido con su cultura, no han recibido con agrupaciones musicales autóctonas y características de ese territorio, nos han recibido con mucho amor, con mucho cariño, y ese es nuestro pueblo. Ese es el verdadero pueblo, no el pueblo que intentan decir las redes sociales. El pueblo que nosotros nos hemos encontrado es un pueblo noble, es un pueblo inteligente, es un pueblo que resiste, que lucha, y que sabe hacia dónde quiere ir, y que sabe también cuáles son los enemigos que intentan arrebatarnos a nosotros nuestra patria. El otro aspecto que quería plantearle es que las radios siguen siendo un medio, las radios comunitarias siguen siendo la principal fuerza de comunicación en nuestro país. Podríamos decir que ni siquiera el sistema de medios público nacional tiene 500 radios en todos los rincones y en todos los territorios de nuestro territorio nacional. Y nosotros no hemos encontrado, como les decía y como les venía comentando, en cualquier rincón lejano un medio alternativo comunitario dando la batalla. Y también, cuando uno aquí en Caracas, quiero saludar también a los que están conectados vía Zoom en todo el territorio nacional, me han reportado más de 150 medios alternativos que están conectados con esta con este congreso histórico, que, saludos a La Guaira, nos han comentado, quiero decirles que la radio se escucha en el interior del país. La radio sigue siendo un medio que tiene una gran penetración, una gran fuerza. Y eso nos dimos cuenta nosotros cuando empezamos a recorrer, porque aquí desde Caracas teníamos la convicción de que las radios solamente ya habían desaparecido, y que aquí, por el tema de nuestra composición geográfica, quizás no se escuchaba tanta radio, aunque en Caracas también se escucha mucha radio. Entonces la radio sigue siendo una fuerza comunicacional,
El otro aspecto que podemos decir es que tenemos un enorme talento humano en toda esa fuerza que nos hemos encontrado, en todos esos colectivos que están trabajando en los medios alternativos comunitarios. Pero por último, hay que plantear algo, y es que la comunicación popular, dentro de todo ese proceso histórico que hemos venido transitando, en algunos sectores está dispersa. En algunos sectores está dispersa. Cuando nos hemos encontrado en el territorio, hemos encontrado organizaciones del poder popular de la comunicación de un lado, las otras de otro lado, las otras de otro lado, las otras del otro lado y las otras de otro organización lado. Sectorial y comunicacional es el tema que está abordando en este momento Simón Arrichider, quien es director de medios comunitarios y alternativos del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, y destacaba justamente el rol de la comunicación de la mano, por supuesto, de los comunicadores populares, de los comunicadores alternativos, para seguir profundizando el rol de esa comunicación dentro de las comunidades, dentro de los circuitos comunales, los movimientos sociales, en ese contexto de lo que ha denominado el presidente Nicolás Maduro las cinco generaciones. ¿Qué papel juega cada una de estas generaciones en esa transformación que está experimentando la nación en este momento y en este tiempo? Y también seguir profundizando desde el punto de vista de las siete fuerzas del plan, de las siete transformaciones. Son algunos de los temas que han sido debatidos, abordados en este gran congreso, en el contexto de lo que ha sido este bloque histórico bolivariano, popular, chavista y socialista convocado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Con esta información vamos a retornar nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.